Bueno, un video más y esta vez es de la serie de aviones. No tenemos muchos videos sobre los aviones porque no sé por qué. No encuentro que me guste, no lo sé. Específicamente es de Top Gun Maverick. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Los juguetes salieron antes de la, bueno, durante la pandemia. Me parece que supongo que pusieron la película hasta que pasara la pandemia. Y después, actualmente hace poco la reestrenaron en cines y ya también está en todas las plataformas. A mí en personal me gustó mucho, muchísimo la película, se me hace muy buena. Está enfocada hacia a los que nos gusta el tema de los aviones, toca el tema de los drones, de que no están pilotos, de las nuevas tecnologías y cómo choca esto con la esencia del piloto de que vuela por instinto. Entonces, es muy buena muy buena la película, honestamente, si te gustan los aviones y sabes del tema, te va a encantar la película. Es de Matchbox. Ah, bueno, y regresando al tema de los juguetes, salieron los juguetes y había, me parece que eran no recuerdo, bueno, que dice uno de 33. Ajá. Entonces, salieron los juguetes, pero no eran 33, eran como la mitad. Y yo esperaba que salieran después o con la película. Realmente, yo en lo personal no he visto que salgan los 33. Compré todos los que salieron en el momento, que eran como 15. Los pueden checar en la lista de reproducción. Y esos son todos los que tengo, más este. La diferencia con este es que se ve que trae un pequeño diorama, tal vez. Cartón, ahorita lo vamos a averiguar. Y bueno, eso es lo que pasa. No sé si espero obtener los 33 aviones. En verdad, si los quiero tener la colección completa, no me importa si. En los entrenamientos, de verdad, sí quiero tenerlo. También estadio de portaaviones y tenemos un área de portaaviones de barcos y portaaviones que la verdad me encantan. A ver, vamos a verlo. F-14 Tomcat y no sé cuál es la diferencia con los demás. Ah, ya lo vi. Ya sé cuál es la diferencia. Vamos a ver. Ah, no tiene nada más. Y aquí está. Antes de que lo termine de abrir y de sacar, aquí tiene un poco diferente el empaque. Normalmente podemos ver el blister que es plano y solamente es el molde del avión. Pero aquí tiene un poco de relieve. Tiene estas hendiduras que me imagino que su función es sostener el cartoncito que está adentro. Ya quería hacer esa observación. Vamos a poner el avión aquí. Top Gun Maverick Matchbox. Este es cartón. Dice Top Gun Maverick TG0930. TG202. Y se abre. Oh, genial. Genial. Bueno, por este lado vemos que es. Esta tiene impresiones de. Se siente brillante, liso, brillante. No es mate. Tenemos el fondo de las montañas, Top Gun Maverick. Y por este lado está genial. Es un tramo de la pista de aterrizaje, o más bien de despegue, de la misión donde van en esa nación donde. Todo el mundo se cuenta qué país es, pero nadie especifica. Es una nación enemiga que incluso que lo ponen. Tiene 2022, Mattel, esos de. Lo compré en 2022. Teme 2022, Paramount Pictures. Todos los derechos reservados. Y no sé, me da la impresión de que los aviones faltantes deben de traer los tramos que hacen falta para la pista. Y no sé si puedes completar un cuadro con esto. Entonces, ya me dio más curiosidad por conseguir los aviones. Espero que ya la saquen a la venta, por favor. Ese es un detalle soberbio. Bueno, podemos ver la pista, los trazos. Es una toma literalmente desde arriba. Aquí
podemos ver las copas de los árboles con hielo. Y ese es, pues eso está muy bien. Vamos a colocarla aquí abajo del portero. Bueno, no, se va a maltratar. Ahora vamos a mostrarles el F-14. En la mitad anterior de los aviones ya teníamos el F-14 en dos versiones. Y esta es la tercera versión del F-14. Digo, la verdad, en lo personal, el F-14 es mi avión favorito de todos los tiempos. Se me hace muy bonito, un diseño extremadamente bonito. Es el que usan en macros. Esperen. Bueno, cambié así para que no la cámara no distorsione el avión. Creo que en esta toma se ve mejor. Como les decía, mi avión favorito es el F-14 y no me importa que salgan tantas versiones porque si la comparé. Ahí lo tenemos. Es de plástico. Sus llantas, tren de aterrizaje. Y bueno, los F-14 anteriores es este, que dice, aquí dice que es de Maverick en la cabina, con el número 114. Tal vez es el que usaba en la película, no lo recuerdo. Habrá que investigar. Este, pues ya se los había mostrado en otro video y creo que fue el primero. Se me hace bonito, la cabina es azul y los colores, así. Luego, este lo ponen como que es el que se roba Maverick. Son los que están en el hangar. Por eso, de ahí que la pista sea la del país enemigo. Y tiene pues como ese ave roja dibujada. Y esos eran los dos que habían salido, que yo tenía de Top Gun. Y este es el que acaba de salir. Podemos ver que tiene también el ave roja. Y aquí el avión está dañado, se ve maltratado. Así que podríamos inferir que es la versión específica, es el avión específicamente que se robó Maverick y quedó dañado después de la batalla con los aviones de quinta generación. Y quedó así después de aterrizar en el portaaviones, ya sin el tren de aterrizaje, que vemos que lo pierde al momento que despega, porque la pista es muy corta. También la cabina es negra, a diferencia del F-14 americano. Y ahí podemos ver los tres aviones, las tres versiones del F-14. Digo, realmente la verdad es que lo único que nos están haciendo comprar es el mismo avión, pero maltratado, y ya no lo he hecho Hot Wheels con el Enterprise, y el Enterprise dañado, que tiene una pequeña manchita en un motor. Pero bueno, así somos los que nos gusta tanto X cosa, y en este caso ahí está. Y bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Pongo la pista sobre el portaaviones porque no la quiero poner sobre el piso. Y bueno, no quiero que se maltrate la pista, entonces la pongo aquí en el portaaviones. Y obviamente debería ser a, bueno, no, no es a escala. Y iba a decir que es a escala, pero no, no lo es. Porque ven el tamaño de los árboles y ven el tamaño del F-14 y realmente pues ni siquiera cabe aquí. Pero es un buen detalle que tenga ese cartoncito. Pero es un mejor detalle ponerlo en el portaaviones. Bueno, y lo tenemos con el fondo. Y bueno, estoy seguro que esos cartones se van a perder y que lo que va a quedar son los aviones, así que cuiden esos cartones porque va a ser un algo que le dé valor a sus colecciones. Y bueno, es un, bueno, sé que a algunos les va a llamar la atención este F-14. No es de Top Gun Maverick, es de Matchbox también, pero esta diferencia es metálico. Lo tengo desde hace muchos años. Yo era niño, tenía como 5 o 6 años. En aquel entonces me costó 50 pesos. Está maltratado y jugado. Aquí tiene despostilladuras que me duelen en el fondo de mi alma, porque este bien es mi favorito de todos.
Y la pintura me gusta más y es metálico. Entonces para mí tiene un gran, gran valor este bien. Si lo consigo en buen estado, seguramente lo voy a volver a comprar para tener dos. Porque a quién no le gustaría tener su portaaviones lleno de F-14. Y bueno, ahí nada más para relleno están los F-18. Y creo que es todo por el momento. Y espero les haya gustado esta pequeña colección de F-14 de Maverick. Casi todos. Y vamos a investigar qué pasa con los otros aviones para tener los 33 y hacer un video de todo junto.